Paco, Pamela, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos al interior de la de Pinkri en el distrito de Miraflores, donde hace unos minutos llegó Carlos Javier Hualpa Vacas, de 37 años, presunto autor del intento de feminicidio a una joven de 22 años, Eibi Lizeth Agreda Manchera, que hoy viene recibiendo atención médica en el hospital Almenara, ya que presenta más del 60% del cuerpo quemado. Es hora de la tarde. Vamos a conversar con el jefe de la región policial de Lima, el general Gastón Rodríguez Limo, para que nos precise cómo es que dan con el paradero de este sujeto y cómo lo identifican como principal responsable de este execrable acto. A ver, desde anoche venimos trabajando en la hipótesis más clara que teníamos, que es la de este sujeto identificado como Javier por la hermana de la víctima, y hemos hecho todo el trabajo durante la noche y lo hemos logrado capturar ahora en horas de la mañana. En un porcentaje de 100% general, ¿Qué certeza se tiene de que este sujeto sea el autor de este execrable, lamentable hecho? Bueno, en primer lugar, repudiamos, como lo hemos dicho en la mañana, este tipo de hechos tan lamentables, pero había una respuesta inmediata de la policía. Tenemos un porcentaje, no diría yo un porcentaje, el trabajo que ha realizado la policía es un trabajo profesional y está encaminado a que este sujeto sea el autor de los hechos, ¿no? Una persona. ¿Cuáles son las hipótesis que maneja? A ver, la identificación que hace la hermana anoche como el sujeto que venía acosándola hace 3 semanas y que llega incluso hasta la puerta de su domicilio, ¿no? Segundo, la identificación por parte de la hermana a través del WhatsApp, el número telefónico, la ficha RENIEC, el Facebook, y posteriormente la quemadura de este sujeto, que es similar a la que expresó ayer el conductor de la unidad de transportes. ¿Qué ha señalado este sujeto en su defensa? Como lo que señalan la mayoría de sujetos que cometen hechos execrables, negar en primera instancia cualquier vínculo o relación con los hechos delictivos. ¿Cómo es que conoció a esta joven? Está eso en proceso de investigación. La referencia que tenemos hasta el momento es que trabajaban juntos en un servicio que los direccionó a un mismo centro laboral. Era un centro de estudios donde trabajaban en la cocina. Y luego de eso ya la joven emigró hacia otro centro de trabajo, que era un call center. ¿Este sujeto qué justificación da para las quemaduras que tiene en el brazo izquierdo, que sería la principal característica, ¿no?, del sujeto que efectuó el... Dice que él, a pesar de ser un cocinero con experiencia, se quemó en la hornilla de su cocina de su casa. Y que se quemó porque cuando empezó a ver en la televisión su nombre y su foto que salía en todos los medios, se distrajo y se quemó. Hecho que es absolutamente falso, porque ayer lo que primero que preservamos fue su identidad y mucho menos poder exponer una fotografía de este sujeto al cual ya teníamos identificado. Al interior de su vivienda, donde se realiza esa intervención, ¿qué encontraron? El Departamento de Investigación Criminal está trabajando en estos momentos en ese tema. No se encontró la capucha. Lo primero que hacen es deshacerse de cualquier evidencia que los pueda vincular con el hecho delictivo, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento que se va a seguir contra este sujeto y cuáles son los delitos que se le imputan? Inmediatamente se ha comunicado al Ministerio Público para que el Ministerio Público actúe, toda vez que hemos actuado la policía todavía sobre la modalidad de flagrancia dentro de las 24 horas de producido el hecho. Ahora el Ministerio Público tomará el inicio de la investigación y junto con el Departamento de Investigación Criminal tendrán que consolidar esta situación, probar fehacientemente que este es el sujeto y poder denunciarlo. ¿En cuánto tiempo tendremos con certeza de que este sujeto es el responsable? Va a determinar el Ministerio Público, pero estimo que sea en las próximas 48 horas. Muchas gracias, compañeros. Fueron entonces las declaraciones del general Gastón Rodríguez Limo. Patricia. Gracias, compañeros. Continuamos aquí con el general Gastón Rodríguez Limo, jefe de la región policial de Lima, para que nos precise cuál es el procedimiento que se va a seguir con este sujeto de 37 años, sobre todo a qué hora va a pasar los exámenes de médico legista y los procedimientos de acuerdo a ley. A ver, hay una serie de exámenes que tiene que pasar ya. El caso está en manos de la de Pinkri, que es el Departamento de Investigación Criminal, con la concurrencia del Ministerio Público, ¿no? Los exámenes antropométricos, el médico legista, absorción atómica, de los exámenes recurrentes para cualquier situación que haya manejado sustancias deflagrantes y una serie de exámenes técnicos que se tienen que pasar obligatoriamente. El hecho que no haya empuñado un arma de fuego disparado no le exime de pasar también exámenes relacionados con este tipo de hechos. Respecto a los exámenes psicológicos, ¿para cuándo vamos a obtener el resultado de estos? Bueno, eso vamos a tener que esperar el resultado de los mismos, pero estimo de que sea en el más breve plazo, y quisiéramos que sea en el transcurso de esta semana, para poder consolidar nuestro documento que le permita al Ministerio Público hacer la denuncia concreta y contundente, ¿no?
¿Este sujeto presenta antecedente general? No, no presenta ningún antecedente. Es la primera vez que está en una dependencia policial. Pero eso no es un factor eximente para que no sea el autor de un hecho delictivo. Todos se inician con una primera acción delictiva. Claro, usted ha señalado que la hermana de la víctima lo identificó como un presunto acosador, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué no hicieron la denuncia? ¿Qué señalaron estos familiares? Bueno, en la entrevista que tuvimos anoche, a altas horas de la noche, en la comisaría de San Antonio, la hermana solamente asintió, ¿no? Movió la cabeza en un acto de decir, bueno, debimos de hacerlo, ¿no? No hay una explicación por qué no lo hicieron. En todo caso, lamentablemente, la víctima no puede valerse por sí misma en estos momentos, está siendo sometida a una serie de operaciones y no tenemos una versión propia de ella, ¿no? Que pudiera confirmar lo que expresa su hermana. General, ahora vamos a, por favor, recibir las preguntas de estudios centrales de nuestros compañeros de Pamela y Paco. Compañeros, los escuchamos. Así es, general, muy buenas tardes. Yo quería, bueno, preguntarle cuánto tiempo más va a estar detenido este sujeto en la dependencia de la DIPINCRI Miraflores, teniendo en cuenta que ha sido detenido dentro de la flagrancia, dentro de las 24 horas de haber ocurrido este hecho delictivo que ha cometido. Así es, nosotros estamos trabajando ya desde este momento en el tema de los exámenes, como lo he dicho, y poder consolidar un documento que le permita al Ministerio Público denunciarlo. El tema de tenemos 48 horas para hacer este trabajo, pero con el concurso del Ministerio Público y de acuerdo a cómo vaya refiriéndose la investigación, podremos ampliar este plazo. General, ¿dentro de la vivienda se ha encontrado algún material que pudo haber utilizado para iniciar este incendio dentro del bus, la botella, de repente, restos del combustible? ¿Una prenda? No, en un primer momento, y solo se ha accedido a la primera planta, toda vez de que ya con el concurso del Ministerio Público se va a hacer el registro propio de la investigación técnico-policial. No se ha encontrado, acuérdese usted que de acuerdo a la versión de los pasajeros, la botella de gaseosa con la que roció el combustible se quemó, se volatilizó en el mismo lugar de los hechos. No hay residuos de combustible, probablemente lo haya comprado en un grifo cercano. No hay antecedentes de combustible ni presencia de este en el domicilio, al menos en la primera planta. Y tampoco está la capucha que estimamos por el hecho de haberse quemado el brazo y la mano, la desechó en algún lugar de la ciudad, ¿no? ¿Cómo fueron las circunstancias en las que fue capturado este sujeto? Es decir, ¿cómo la policía lo buscó? ¿A qué lugares fue para finalmente atraparlo en su vivienda? ¿Y si es que él opuso algún tipo de resistencia al momento de su intervención, general? Bueno, ya desde el momento en que se logra la identificación con el trabajo técnico policial y se logra acceder al WhatsApp, al Facebook y al número telefónico de la persona, se logra establecer su ficha RENIEC, donde está su domicilio. Se montan 4 equipos de vigilancia en diferentes lugares donde podría estar él a partir de hoy día en la mañana, incluido su centro de labores. A las 9 de la mañana, su centro de labores comunica a la policía de que había llamado por teléfono para indicar que no podía asistir porque había sufrido un accidente. Una coincidencia más dentro de la investigación que estábamos realizando. Eso hace que se refuerce la vigilancia en su domicilio, en donde hace aproximadamente 2 horas este sujeto sale a la puerta de la calle y es reducido inmediatamente por el personal que montaba la vigilancia. Dentro de esa captura se puede apreciar inmediatamente que el sujeto presenta una quemadura en la mano y el antebrazo, similar a la que mostró el sujeto el día de ayer por versión del conductor de la unidad de transportes. General, ¿y cuál es la actitud del sujeto en este momento? ¿Él está tranquilo? ¿Él está rechazando todos los cargos? ¿Cómo se encuentra? Sí, él rechaza los cargos, pero no está tranquilo, está bastante nervioso, al menos al momento de la captura. Entró en contradicciones con relación a cómo se había quemado, primero. Segundo, a la forma en que lo asistieron y lo curaron, ¿no? Y tercero, él dijo que se había quemado porque anoche él se había sorprendido ver en todos los medios de comunicación, incluido Panamericana, su foto y su nombre completo, hecho que ustedes podrán corroborar que es absolutamente falso. Claro, porque en ningún momento se dio la identidad de este sujeto, no se sabía recién hasta el día de hoy que la policía ha informado el nombre completo y recién se conoce la fotografía de esta persona. Correcto, esa es una contradicción más que nos hace reforzar que vamos en el camino correcto para establecer fehacientemente que este sujeto fue el autor de los hechos y que
de ninguna manera debe pulular por las calles ni este ni otro tipo de sujeto que pueda poner en zozobra o crear inseguridad a la población de Lima. General, ¿y este sujeto reconoce conocer a la víctima, tener algún tipo de relación con la víctima o haber tenido algún tipo de contacto con la víctima? Sí la conoce por haber estado juntos en un service que los direccionó a un mismo centro laboral. Ellos trabajaban en la cocina de un centro de estudios, se conocieron ahí. Posteriormente el service los derivó a diferentes centros laborales, pero la versión más cercana que tenemos de los hechos es que hace 3 semanas este sujeto la siguió a la víctima hasta la puerta de su domicilio. Y este hecho fue comunicado por la víctima a su hermana menor, que fue la que la esperó en la puerta del domicilio y que pudo ver que de un segundo mototaxi bajaba este sujeto con un atuendo muy similar al utilizado en la noche de ayer, que era una polera con capucha. Pero entonces, ¿significa, general, que él no ha expresado haber tenido ningún sentimiento por Avi? En la primera versión que da al personal que interviene, dijo que él estaba enamorado de ella, pero que ya hace algún tiempo no la veía. Otra contradicción más, toda vez que la hermana dice que hace solo 3 semanas la ha seguido hasta la puerta de su casa y él manifiesta que hace mucho tiempo que no la ve. Entonces son varias las contradicciones que hacen reforzar el trabajo de la policía y que a través de esta investigación técnico especializada tendremos que consolidar todos esos datos para darle los documentos contundentes al Ministerio Público que le permita hacer la denuncia respectiva. General, ¿y en cuánto tiempo tendrán el documento que ustedes van a tener que entregarle precisamente al Ministerio Público para poder armar este caso y tener un caso sólido, una investigación policial sólida que le permita al Ministerio Público trabajar? En el tiempo más breve, no le puedo decir exactamente, pero estimo que serán 48, 72 horas para que se pueda consolidar una investigación en donde nuestro personal viene trabajando noche y día. Felicito al comisario de la jurisdicción, al personal de la de Pincri, que han estado toda la noche no solamente trabajando, sino dando cuenta de las diferentes instancias de comando, los movimientos que se venían realizando y las estrategias utilizadas que una vez más consolidan la labor de la policía en beneficio de la sociedad. General, ¿y en este momento el sujeto se encuentra solo? ¿Hay familiares con él? No, el sujeto se encuentra solo y también ha sido capturado solo en su domicilio, no hay nadie más. ¿Pero se ha podido comunicar algún familiar? Porque nuestra reportera Patricia logró conversar con un abogado que asegura fue llamado por un familiar, pero hasta ahora no puede establecer contacto. Bueno, probablemente a lo que venga a continuación ya es todo el procedimiento que tiene derecho todo ciudadano, que es a la asistencia de un abogado, legal, ¿no? A comunicarse con sus familiares y probablemente en las próximas horas sus abogados estén aquí trayendo algunos argumentos para rebatir el trabajo de la policía y del Ministerio Público. General, yo quería preguntarle por las cámaras de seguridad del distrito de Miraflores, que tengo entendido fueron inmediatamente puestas a disposición de la policía para las investigaciones. ¿Fueron efectivas estas imágenes? ¿Le sirvieron de algo a la policía para realizar las investigaciones? Sí, el distrito de Miraflores colaboró inmediatamente con sus cámaras de videovigilancia. Sin embargo, usted debe conocer que el ángulo que proyectan las cámaras no es en 360 grados, sino hay veces 180 o hay veces 90 grados. Y en atención a la cámara que se encontraba enfocando el lugar más próximo donde se produjeron los hechos, lamentablemente no ofrece un ángulo explotable para la identidad plena que nos permita dar con la fisonomía exacta del sujeto y poder relacionarlo con el sujeto que hemos capturado. Sin embargo, seguimos trabajando en esas hipótesis para reforzarlas cada vez más y poder dar la denuncia respectiva al Ministerio Público. General, una pregunta más. Junto con Avi, tengo entendido que otros 9 ciudadanos han resultado lastimados y heridos producto del acto de este sujeto. ¿Estos ciudadanos cómo se encuentran en primera instancia y si ellos han realizado una denuncia precisamente para abonar al caso que ustedes puedan construir a favor del Ministerio Público? Agradezco su pregunta, aprovecho las ondas de su canal para invitar a esas personas que el día de ayer fueron atendidas en primera instancia y que, bueno, frente a las graves quemaduras que tuvo Avi son lesiones más leves, pero que necesitamos el concurso de toda nuestra sociedad. Ajá. El binomio policía y sociedad tiene que enfrentar a toda la lacra social que el día de hoy intenta pulular por las diferentes calles de Lima. Si nosotros nos juntamos, estoy seguro que vamos a vencer a la delincuencia y a todas estas personas perturbadas o delincuentes que tratan de crear zozobra en una ciudad tan hermosa como es Lima. Eso es importante que ha dicho usted, general. Se necesita el testimonio entonces de las personas que también se vieron agraviadas
en este acto criminal y también de los testigos que ayudaron, porque toda esa información que ellos puedan proporcionar puede ayudar a consolidar el caso. Es correcto, mientras más testigos se puedan acercar aquí a Miraflores, al local de la comisaría, en la parte posterior está la de Pincri, para poder con su testimonio consolidar esta investigación que ponga a este tipo de sujetos donde deben estar. Muchas gracias, general. En verdad es muy importante lo que usted está diciendo y lo invitamos nuevamente a que por favor haga un llamado aprovechando nuestras cámaras a los ciudadanos que estuvieron involucrados ayer en esta situación, en este bus de transporte público, para que se acerquen a la de Pincri de Miraflores y puedan hacer esta denuncia. Eso es muy importante y por favor le pedimos que invoque a los ciudadanos a hacer estas denuncias. Sí, nosotros invocamos permanentemente al ciudadano para que cambie la mentalidad que hasta hace un tiempo ha tenido en el sentido de decir que ir a una comisaría o a una dependencia policial es una pérdida de tiempo. Estamos trabajando muy fuerte con lineamientos estratégicos debidamente establecidos por el sector interior, con nuestro ministro y nuestro director general de la policía, para cambiar la actitud del personal que labora en las diferentes dependencias policiales. Ninguna denuncia va a ser tratada con desdén ni menoscabo. Al contrario, vamos a responder inmediatamente a la necesidad del ciudadano. Y en eso invocamos al ciudadano a que esté con nosotros haciendo la denuncia respectiva, que va a fortalecer nuestro mapa del delito para poder colocar la presencia policial en los lugares donde más pueda estar afectado el distrito en donde vivimos. Muchas gracias, general Rodríguez, y a través de usted agradecer también. Buenas tardes. Buenas tardes a toda la policía, al personal de la de Pincri, que ha hecho un trabajo magnífico, porque en cuestión de horas ha logrado capturar a este sujeto y ahora todo va a quedar en manos del Ministerio Público, ¿no? Y añadir solamente un pedido más al pedido que hace el general, porque seguramente esta no es la primera vez que este sujeto acosa a una mujer, porque solamente han pasado 3 semanas desde que empezó a acosar a Avi. ¿A qué otra mujer, en qué otro centro de trabajo o estudio habrá estado también acosando, pero sin haber llegado a estos extremos? Así que esas mujeres también, si reconocen a esta persona, que se acerquen a la de Pincri y que también pongan la denuncia respectiva. Así es, Pamela. Y sumarnos al pedido del general Rodríguez para que los ciudadanos que se vieron afectados ayer en este incidente también se acerquen a denunciar, y quienes estuvieron de testigos en este bus de transporte público también se acerquen a esta dependencia policial. Es importante que como ciudadanos nos involucremos todos en este tipo de actos para poder sacar de la calle a este sujeto que ha cometido un acto verdaderamente bárbaro, demencial, criminal, y que no puede estar en la calle. Ayudemos a la policía, y la forma que tenemos de ayudar a la policía es denunciando. A quienes resultaron heridos con quemaduras por este acto, denuncien. Y a quienes fueron testigos, acérquense para brindar su testimonio y armar un caso sólido que pueda ayudar al Ministerio Público a tener un caso firme y sólido y poner tras las rejas a este sujeto. Nuevamente, gracias también a ti, Patricia, por la información. Seguramente